Hola, soy Irene de Secretos de Bebé. Vamos a poner un bebé en la espalda con una mochila ergonómica, se llama la boba. Es una técnica que podrás usar con un bebé de 5 meses para adelante, porque antes son demasiado pequeños para poner en la espalda con una mochila ergonómica. Entonces, es una técnica que puedes hacer con un bebé de más de 7 kilos. Yo te voy a enseñar con mi bebé que es más pequeñito, todavía no tiene 4 meses, pero como es un bebé grande, te hace la ilusión que es un bebé más grande de lo que es en realidad. Entonces vamos a empezar. Cogemos la mochila y el primer paso es colocarse ya en la espalda. Entonces, ponemos aquí bien en los lumbares, ¿vale? Para que el peso te caiga bien aquí up en la cadera. Ahora voy a buscar a mi bebé. Aquí está Gabriel, como puedes ver, es un bebé grande, ¿vale? Solo tiene 3 meses y medio, la semana que viene hará 4 meses, pero pesa más de 8 kilos. Así que es un bebé grande, por eso hago esta demostración. Para empezar, vamos a poner el bebé en la espalda. Para hacer esto, ponemos el bebé, tucu tuc, en la cadera. Está tieso como un palo. Entonces quiere sentar. Así. Lo sentamos en la cadera. Esta mano viene aquí a sujetar el culo del bebé. Y el bebé va a pasar por debajo de mi brazo, ¿vale? Entonces, lo paso por aquí y lo sujeto bien con este brazo mientras voy a venir a buscarlo del otro lado. Y con esta mano voy a empujar, ¿vale? Y ¡hopla! Y hopla. Cuando estamos aquí, es súper importante que tu bebé abre las piernas. Por eso, si tu bebé también es pequeñito, no lo podrás hacer, ¿vale? Entonces, que abre un poco las piernas para subir la mochila. Cuando estás así, sujetas el bebé aquí en su espalda con la mochila, ¿vale? Y esta mano viene aquí a coger una tira, un tirante, perdón, y lo pones en tu hombro. Luego cambias de mano, sujetas así, hop, y vienes a coger esta tira. Cuando estás así, lo que puedes hacer es coger los tirantes y hacer como pequeños saltos, ¿vale? Esto te va a ayudar a que tu bebé deslice bien al fondo de la bolsa que crea la mochila, ¿vale? Hop, para que esté bien sentado en el fondo de la mochila. Y luego solo me queda esto por hacer. Por favor, baja esto. Que a veces veo mamás que están así ahogadas. Lo puedes mover, ¿eh? Que tengas cualquier mochila, esto se mueve, ¿vale? Entonces ponlo bien abajo. Y tienes a tu bebé así en la espalda. Bueno, espero que os haya gustado el video. No dudes en dejarme un comentario para quiero saber si esta técnica te ha ayudado, si todavía encuentras dificultades y cuáles son. Nos vemos a la próxima. Bye bye.